Cambiando de tema, volviendo a nuestra coyuntura, lo tenemos en línea Federico González, uno de los grandes analistas políticos del país. ¿Cómo va, Fede? Qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por el elogio. Me queda No, grande el elogio, pero bueno, gracias. no, pero pensás muy bien este país tan convulsionado y tan difícil de entender, ¿no? Ayer me reía solo, ¿viste? Porque me tocó periodísticamente la ubicación de Massa, el centro de campaña, y yo lo miraba en el escenario, miraba la militancia en serio, Fede, digo, qué difícil para un chino entendernos, ¿no? No te digo un chino, un alemán, un tano, que somos ellos, Un un uruguayo, un español, uruguayo. somos ellos, y Sí, nos miran y sí. dicen, esta gente, qué extraña que es, ¿no? Y sí, no, coincido. Y además yo creo, y siempre lo digo, todo es un gran malentendido, en donde hay razones, causalidades, casualidades, y hay mucho azar también. Como en la vida, hay un filósofo, Nassim Taleb, que habla de la importancia que tiene el azar en la vida y cómo las personas tendemos a subestimar el tema del azar. Pero bueno, el azar también No, ¿vos crees que juega. ayer hubo azar? Vos es que a mí me parece que todo estuvo planificado hace mucho tiempo. A esta gente, al peronismo, el kirchnerismo, este espacio, si vos le das vida, te duermen. Son animales políticos, en serio. Yo creo que venía planificando esto hace mucho tiempo, y nada más, le dieron mucha nafta a Milei para tenerlo como enemigo, les convenía tenerlo antes que Patricia. Digo, me da la sensación, sos vos el que sabe, pero para mí esto viene No, planificado no, hace mucho. no, por supuesto. Los azares no quitan las causalidades. Justamente hay un libro de un Claro. biólogo, que habla de que la naturaleza es una síntesis entre el azar y la necesidad. Bueno, en teoría de la evolución más. Pero vamos, volvamos a lo terrenal. Sí, yo creo que la campaña de Massa fue excelente, así como en mi opinión la primera campaña era muy mala, esta fue excelente. Me parece que ahora lo de los azares, creo que superó las expectativas del mismo Sergio Massa. Yo creo que hasta él se sorprendió del resultado, pero creo que fue una campaña muy finamente calculada, en donde creo que logró hacerle entrar las balas a Milei, que parecía que era inmune. Bueno, nadie es inmune cuando alguien con inteligencia lo desenmascara, vamos a decirlo en esos términos. Yo creo que logró Massa ponerlo a Milei en el lugar de, bueno, no diría del mal, pero sí en el lugar del peligro de que te quiten los derechos. Creo que hubo muchos golpes bajos de parte de Sergio Massa, pero bueno, si nos remontamos a Maquiavelo, lo que importa es la eficacia de la acción y los resultados. Bueno, Sin duda. tuvo golpes bajos, me parece que el más bajo de todos los golpes bajos creo que fue lo del boleto. ¿Cuánto te va a costar el boleto? Para mí ahí metió miedo. Hay cosas que intentó hacerlo al principio con los jubilados, que te van a sacar los derechos, pero con eso no perdió. Y además tuvo una habilidad, Sergio Massa, no sé si eso está planificado o salió así, que tomó la parte por el todo. Entonces, cuando él hablaba de algo que sería algo criticable de Milei, lo generalizaba a los dos. Y al revés, cuando tomaba algo de Patricia Burr, lo generalizaba a los dos. Entonces mataba a dos pájaros de un Claro, tiro, porque hay claro. cosas que en realidad estaba clara que Milei las decía, pero Patricia Burr no, y viceversa. Pero bueno, que yo creo que Federico, sí, estoy ah, acá, sí. se te fue el último
No, los últimos 2 segundos. Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, escucharte. ¿qué tal? Vos sabés que, nada, hay mucha tela para cortar y sinceramente, bueno, yo también te estuve viendo y eras muy claro en cada uno de tus conceptos y por eso me parece interesante desgranar un poco de la manera que se puede, porque yo creo que necesitamos 2 semanas para desgranar lo que ha sucedido y lo que va a suceder seguramente, ¿no? Estos 28 días que quedan, 27, son casi 2 siglos en esta Argentina, pero lo que está claro, digo, uno puede hablar de la campaña de Massa con lo que coincido absolutamente, inclusive desde el punto de vista creativo, hubo un spot de gente que decía, ya tenemos presidente, tenemos presidente. Muy, muy, muy claro, muy concreto, una campaña hecha para su laguna y para la gente que no está en su laguna también. Ha sido muy inteligente. Y en ese punto contrarresta, y ahí viene la pregunta, yo le decía a Gustavo también, y lo hablamos ayer en la transmisión especial, que estamos asistiendo también a una oposición que está en el jardín de infantes de la política, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, lo del jardín de infantes, lo de Milei es una estudiantil, es Milei tiene algunas ideas que son atendibles, vamos, algunas, y las expresa con claridad, algunas, pero en el fondo la campaña de Milei era el fervor de la estudiantina. Y cuando del otro lado te ponen el rigor de la seriedad, la estudiantina queda deschavada como estudiantina. Y lo de Patricia Bullrich, yo creo, no recuerdo una campaña tan mal orientada estratégicamente. Así es. Que bueno, por supuesto, no se la puede eximir 100% a Patricia Bullrich. Para mí esa es la mejor candidata que su campaña, pero Claro. bueno, alguien quiere ser presidente también tiene que saber elegir su campaña. Primero, eso de insistir con que el adversario era el kirchnerismo, era como pelearse con los molinos de viento porque no era Guado de Pedro el candidato, era Claro. Sergio Massa que nadie cree que es kirchnerista, cree que está ahí porque, bueno, qué sé yo, por un error. Tampoco puede decir no tengo nada que ver porque tiene a sus amigos, digamos, era amigo o sigue siendo de Máximo, está con que, pero bueno, digamos, sentido común, nunca fue kirchnerista ni lo va a ser. Entonces ya empezaba peleándose con algo que no tiene entidad. Muy, muy marketinera la campaña, ¿no? De Mucho frasecitos eslogan, simples, ¿no? A sí. mí siempre, creo que te lo dije la última vez que charlamos. Yo quiero La escuchar a campaña. Patricia, ser Patricia, y no la escuchaba. Escuchaba a una mujer con toda su experiencia totalmente coachada para que diga lo que sus jefes de campaña querían que dijera. Y la verdad que yo la quería escuchar a ella, no la escuché. Sí, coincido. Y después, bueno, roles estratégicos que eso no se le hubiese escapado a Durán Barba o a Marcos Peña. Por ejemplo, ¿por qué le dejó a Milei el tema de los jóvenes? Sí, tal cual. Y eso además que me consta que digamos, definición de esos genios de campaña. No vamos a perder ni un minuto ni un recurso en los jóvenes porque están con Milei. Pero el problema es que los jóvenes están con Milei, era 80 en la primera franja, 80% votan de 17 a 25 años, Sí. 80% votan a Milei, votaba, no sé, bueno, pues qué habrá sido. Y Burri tenía 4, 80-4. Entonces, yo proponía hablando con gente del espacio también. Proponía este símil. Es como si Patricia Burri estuviera en un teatro hablándole a un auditorio, y entonces es el interlocutor genérico que tenía en la cabeza es alguien que tiene entre 35 Claro. para, digamos, 35, 40 para arriba. Ahora, se encienden las luces y resulta que la mitad de tu auditorio son jóvenes, jóvenes con mucho espíritu de estudiantina, muchos. Les entró un oído y por un oído le salió por el otro. No, no, no están en ese tema del kirchnerismo, kirchnerismo malo, Cristina, no están en otra cosa. Y ahí era muy simple, había que tener una arquitectura de ofertas para el sector juvenil que nadie lo atendió, porque tampoco Milei le dio importancia
a ese espacio, porque más bien fue una corriente de simpatía que se produjo espontáneamente entre Milei y los jóvenes. Sí, me hizo acordar mucho en algún punto aquella vieja campaña de la UCD con los jóvenes en el 83, creo que fue, donde los jóvenes eran muy liberales, me parecían que terminó siendo una moda, ¿no? Vos veías TikTok y era todo Milei, pero eso no se tradujo claramente en votos. Claro, además que también, bueno, por supuesto, en bueno, el diario del lunes todo lo Sí, explicamos, sí. ¿no? Pero yo creo que se agotó el personaje. Yo creo que siempre la vida es un poco, vamos a decirlo en otros términos, sustancia y representación. Porque, y bueno, más allá de que alguien sea honesto, que tenga las mejores ideas, bueno, después hay una puesta en escena. Ahora, cuando la puesta en escena es más que la sustancia, bueno, cuando el personaje te comió, eso es un problema. Y yo creo que se abusaron de este tema de jugar al loquito. Y es más, yo creo que lo que le jugó en contra fue lo del debate, porque en el debate parecía que ahí iba a salir el loquito, pero no salió ahí. Sí, tal cual. Y ese test, los dos test lo pasó satisfactoriamente. Pero el problema es que después es como, bueno, listo, ya cumplimos, vamos con la motosierra de nuevo. La última semana fue, la verdad que las cosas bizarras del cierre de No, no, terrible. campaña. Con esta chica Por eso te digo que Lemoine. para mí, yo soy bastante escéptico, ¿viste? Yo suelo no creer en muchas cosas de la política. Yo hasta en algún punto creo que hay una estructura de poder armada extraña que nos supera el entendimiento, ¿no? Porque si no, vos, por ejemplo, a ver, un país católico como este, el candidato, unos días antes de las elecciones, salen a decir que van a romper relaciones con el Vaticano. Y vos decís, querés perder. O sea, obviamente, nada, quiero perder. Eso y desnudarse y salir desnudo por la 9 de julio es más o menos lo mismo antes de Y una bueno, elección. y sí. Y bueno, Bueno, total. pero mira, yo lo voy a decir en estos con este símil, ¿viste ese dicho? El que se acuesta con chico amanece mojado. El que coquetea con la locura, le sale la locura por todos lados. Recién justamente me estaban comentando una persona allegada, una persona conocida, me decía, estuve viendo que en la televisión, es como Milei atraía a gente bizarra. Dios los cría, ellos se juntan. Es como, pero así bizarrías de todos los colores, Pero aparte, ¿no? vos tenés, por un lado tenés eso, por otro lado, bueno, toda la pelea de Juntos por el Cambio, ya estuvimos charlando, obviamente podemos seguir charlando porque me parece clave en todo lo que les pasó y les va a pasar de acá al futuro. Y después tenés al oficialismo. Yo miraba en poco rato que tenía, porque si sacaba el celular, estaba complicado ahí en el medio de la calle, pero digo, fíjate, lo leía Grabois. Grabois en un cumpleañito. O sea, ganó Massa y Grabois en un cumpleañito. Yo digo, ¿cómo está en poder esta gente? Grabois festejando el triunfo de un chico de la UCD. Yo voy a decir, es maravilloso. Y bueno, sí, bueno, este país, bueno, volvemos al principio. Indudablemente acá quizás tenemos algún gen del extravío, qué sé yo, no sé. Es muy Alguna raro, cosa sí, sí. esquizofrénica nos acosa, ¿no? Eso. Y sí, Sí. ahora, cuando yo digo lo de los azares y los malos entendidos. Es que está bien, uno puede decir que Milei emergió de un momento en que la sociedad que estaba harta de esto y lo otro, bueno, tampoco tan harta no estaba, porque si no, no hubiese ganado Massa, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, podría no haber emergido. Yo creo que si Milei no existía, Patricia Burrich hubiese sido presidente, Sí, o sí. Larreta, no sé, eso ya era como cantado. Ahora, yo creo que, bueno, ahora la causa, ¿cuál es la causalidad? Que es un monstruo que inventó Massa, que inventó, no lo inventó, pero lo alimentó Sí, y le lo dio subió al ring, vida. lo subió al ring, como Le, decimos nosotros. claro, lo, sí, y bueno, después se les transformó en algo difícil
de manejar, porque bueno, como el Frankenstein, tenía vida propia, pero después también, eso es otra causalidad, lo supo controlar. O sea, el que le dio manija, después, cuando llegó el Hasta acá momento, llegaste, Milei, le dijo en el debate. sí, claro, está bien. Y bueno, Ahora, Federico, me gustaría, si tenés un segundo, centrarme un poco en lo que ha pasado en Juntos por el Cambio, ¿no? Yo escuchaba ayer, viste, uno escucha y leyó un montón de cosas, pero hay algo que me quedó rebotando en la cabeza. Me gustaría saber cuál es tu opinión o lo que pensás al respecto. Escuché esta idea de que tal vez, Juntos por el Cambio quiera ahora, ¿no? Pensando ya el 19 de noviembre, en lo que se viene, hablando a partir de lo que pasa desde hoy mismo hasta el 19 de noviembre. Algunos plantearon, escuché esta mañana, que tal vez quieran ser segundo de un rival conocido que de un desconocido. Digo, ser segundos para volver a su lugar de grupo que custodia la patria y que custodia la república, entender que van a seguir peleando contra la corrupción, peleando contra, sabemos, las mafias, y digamos, quedarse en su cómodo lugar de segundo, con lo cual no implica esto una suerte de alianza con Milei, salvo el coqueteo de Macri. ¿Vos cómo ves esto? Y yo, sí, puede ser por eso, puede ser porque yo creo que lo de Milei es un medio una causa perdida. ¿Por qué digo que es una causa perdida? Porque de la única manera que sería ganada es si hubiera, no sé, algo que para mí no puede haber que hiciera que los que votaron a Patricia Bullrich ahora al unísono digan, bueno, vamos con Milei, pero ¿por qué irían con Milei? Y bueno, porque el mal mayor es el kirchnerismo. Pero ahí es un problema, porque el kirchnerismo, Cristina no está del otro lado, el Sergio Massa, entonces parece que, pero es distinto. Y además, si uno sometiera, no sé, habría que hacer la encuesta, ¿no? Al voto de la ciudadanía, ¿cuál es el mal mayor? Para los que votaron a Patricia Bullrich, ¿es Sergio O Massa o Milei, es claro. Milei? Y Es una además, tremenda pregunta esa, ¿eh? Sí. Exacto. claro, y entonces yo creo que bueno, que habrá de todos los colores, pero no, ahí tiene que ser, para que gane Milei, tiene que ser 100% eso, y no va a ser 100%. Y por otro lado, hay algo que ya es del orden psicológico, que es el orgullo herido. ¿Y quién fue el verdugo? Y bueno, así como para Larreta, yo iba a ser presidente hasta que me salió esta Patricia Bullrich y me arruinó el estofado, como se dice. Bueno, pero estaba dentro del mismo espacio, ya era más complicado pegar el portazo. Pero acá es para los votantes de Patricia Bullrich. Estábamos tranquilos y Patricia Bullrich hubiese sido nuestra presidente. Y por culpa de este loquito, nos quedamos afuera. ¿Cómo voy a votar a este loquito, Sí, sí, que es sí, mi sí. verdugo? Y además, es como, voy a hacer una extraña analogía con Adam Smith. Adam Smith, cuando dice que al ciudadano común, a la gente común, le duele más. No sé, que se la, me la, un familiar mío tuvo un pequeño accidente doméstico y estoy preocupado por eso, que se murió 1 millón de personas en la China. Cualitativamente no tiene parangón, pero lo de la China es muy lejano y es abstracto. No me llega, no me toca, por más que si lo vamos a pensar es gravísimo. Y acá me parece que el mal del kirchnerismo, entre comillas, pues tampoco el kirchnerismo, es algo potencial y más distante. Ahora, lo concreto, el último que me golpeó es Milei. Sí. Ayer me golpeó Milei, culpa de este me quedé afuera. Y entonces, ¿de quién te querés vengar primero? ¿Del que te pegó último, ¿no? Del que está ahí más atrás. Entonces me parece que es como, hasta diría que es algo como instintivo. Sí. Y me voy, ¿sabes quién me vino a la mente? Mirá, a veces las asociaciones ilustran algo.
¿Se acuerdan de Carlos Monzón con Nino Benvenuti? Nino Benvenuti era un campeonazo y muy querido, hasta que Monzón, bueno, le arrebató su gloria. Que primero le ganó, no me acuerdo si por puntos, pero hubo una revancha que se lo volvió a ganar. Bueno, entre la primera y la revancha, decían que Benvenuti tenía una foto de Monzón y tenía un rifle y le tiraba la foto del Monzón. Es decir, estaba envenenado con Monzón. Mira, ¿Por qué? Porque este es el que me el sacó que la me sacó, gloria. claro, sí. ¿Y quién le sacó la gloria a Patricia? Yo me ilusioné con Patricia y vino este loco. ¿Qué lo voy a votar al loco que me sacó la gloria? Sí. No. Sí. Eso, no digo que todos van a pensar eso, Es pero que algunos importante. sí. Sí, pero está por ahí. Sin Va por ahí, lugar a dudas, sí. tenés muy bien la temperatura de lo que está pasando en la calle. Fede, querido, son las 11 de la mañana. Te agradecemos enormemente esta charla. Nada, al contrario, gracias a ustedes, ¿eh? Abrazo, Hasta viejo. cualquier Abrazo, momento. Chao, hasta gracias. luego, chao. Federico González, consultor político, clarísimo, Sí, la claro. temperatura está por ahí. Es así.